Hola amigos de YouTube, colegas carpinteros y aficionados a la carpintería. Les saluda su amigo Rafael Rosales de Carpintería Rosmart. Y el día de hoy quiero compartirles un video de la fabricación de una mesa consola. Este tipo de mesas se utiliza en recibidores, pasillos y salas. Lucen muy elegantes y las hay de muchos modelos. También las pueden acompañar con un espejo del mismo modelo. Pero el día de hoy vamos a fabricar esta que ustedes están viendo en pantalla. Así que no se despeguen, vamos a ver el paso a paso de cómo logré fabricar esta mesita. Va a llevar dos cajones, está fabricada en madera de banac, muy parecido al cedro y a la caoba. Lleva triplay de caobilla y los bastidores son en madera de pino. Las medidas son 74 centímetros de alto, 1.40 de ancho y 30 centímetros de fondo. Está fabricada con bastidores de pino, con tiras o listones de 3 centímetros de ancho y pues a lo largo y 2 centímetros de espesor. Vamos a construir en bastidores los dos costados, la tapa de arriba, la tapa de abajo. Y los vamos a forrar por una sola cara. Esto para armar, poner pijas, como ustedes lo van a ver a continuación. Después esas pijas con que unamos las piezas quedarán ocultas con la siguiente capa de triplay que va a forrar todo el cuerpo por el lado de afuera. Las pijas que utilizaremos son de 8x2 y de esta manera formaremos el cajón que alojará los dos cajones y dará la forma de consola. La tapa donde apoyarán las patas quedará de 38 centímetros de fondo y la de la parte superior de 40 centímetros de fondo. Uniremos la tapa inferior y superior con los dos costados para formar el cajón. La altura que tienen los dos costados son de 28 centímetros de altura por 40 de fondo. De esta forma vamos a formar el cajón que alojará los dos cajones. Ya están armados mis bastidores. Esta fue la unión que hice. El mueble me debe de medir 1.40 desde aquí hasta acá. La medida de aquí a aquí no me la dieron, pero yo la estoy sacando proporcional al dibujo o a la foto que me dieron. Se supone que el cajón va a quedar por dentro, ajustado por dentro. Aquí lleva una tira de 5 centímetros a todo lo largo del mueble. La madera que voy a usar va a ser banac. Aquí, antes de forrar, que es el paso que sigue, tengo que meter aquí un engrosado para que esté macizo y pueda sujetar la corredera. Aquí en medio también debo de poner una división. Lleva dos cajones. Uno aquí, otro acá. Entonces aquí va una división. Voy a forrar ahorita todo el exterior, lo que va a ser la cubierta de la mesita. Y por atrás también lo voy a dejar con vista, o sea que no se vean las cabezas de triplay. Voy a hacer al triplay con cortes 45. Para que no se vean las cabezas del triplay, se vea todo como una sola pieza. Así que es el paso que sigue, vamos a hacerlo. En este siguiente paso lo que estoy haciendo es hacer media madera a la tira que irá en la parte superior de los cajones. El bastidor que hará de división entre los dos cajones está armado con grapas, no lleva caja ni espiga, no es necesario para hacerlo también más rápido y más fácil. Y después vamos a sujetar con pija antes de forrar, esto para que el triplay oculte las pijas. Después pondremos la tira de banac que hará también de vista y será de tope para los cajones por la parte de adentro. Aprovechando también que todavía no forramos, vamos a sujetar esta
Este peinazo larguero de 5 centímetros de ancho, con pija por la parte de afuera, aprovechando que todavía no forramos, primero sujetamos con unos clavitos para que no se nos mueva, y una vez que está en su posición vamos a meter pijas para darle mayor sujeción. Y de esta manera es como queda nuestro peinado. Ahí está la media madera hecha a la tira y el bastidor de que va a ser de división entre los dos cajones. El paso que sigue pues ya va a ser forrar. Como les comentaba hace un rato, lo forraremos con los cortes en las esquinas con 45 grados para que no se vea la cabeza del triplay. En un momento más les voy a mostrar cómo hice el rebaje a las orillas del triplay 45 grados. Ah, y antes no se les olvide poner almas o rellenos, yo también les llamo engrosados, en las esquinas, como ustedes están viendo ahí en la imagen. Ahí es donde van a apoyar las patas, tiene que quedar madera sólida. Me refiero a que la pata no debe de apoyar en hueco. Como son bastidores, va a quedar el triplay hueco. Y la manera en que voy a fijar va a ser por medio de grapas y tiritas, que después se las retiraré. Y aquí les estoy mostrando la tapa de la parte de la cubierta, ya con sus cortes 45. Tienen que quedar 5 milímetros más largo el triplay de cada lado para que alcance a salir el corte. Aquí estoy haciéndoles esta toma donde se alcanza a apreciar el corte 45. Este corte 45 yo lo logré con mi router. Enseguida les voy a hacer unas tomas de cómo hice ese corte utilizando una fresa de punta en corte 45. Y una vez que ajusté bien mi triplay, comprobando que el corte 45 quede exactamente en la orilla de todo el contorno, voy a proceder a pegar aplicando pegamento y fijando solo con 4 clavitos para no usar tanto clavo y que no se marquen tanto los clavos, para que no se mueva, solo 4 clavitos, uno en cada esquina. Y después vamos a utilizar un aglomerado y prensas para que termine de pegar bien por toda la superficie nuestra cubierta. De esta manera lo vamos a tener que dejar ahí un par de horas para después retirar y fijar los costados. Cuiden de que todo quede bien sentado, bien pegado. La otra manera en que pueden hacer, si no tienen prensas, es poner peso, como les he enseñado en otros videos, poniendo igual el aglomerado y encima peso. Yo uso piedras, pero ustedes pueden usar fierros, botes, lo que tengan a la mano. Al día siguiente vamos a retirar las prensas, a quitar las tiras con grapas. Esto es la parte de abajo, por eso no me importó que quedara. Quedan unos pequeños puntitos de la grapa, no queda muy maltratado. Y esta es la manera en que logré hacer los cortes 45 en todo el contorno de nuestro triplay. El triplay para forrar la cubierta y los costados es triplay de caobilla de 5 milímetros. Y esta es la manera en que saqué mis patas. En la parte de arriba tienen 7 centímetros y abajo tienen 3 y medio, utilizando una plantilla y mi sierra de banco. Ahora vamos a formar o armar nuestros cajones poniendo pegamento. La madera que usé, o el material que usé para hacer los cajones, es MDF enchapado de Okume de 12 milímetros. Armamos primero el fondo con un costado, ponemos el triplay de 3 milímetros y después ponemos el siguiente contrafrente y el costado. Y así ya queda armado nuestro cajón de una manera rápida. No olviden cuadrarlo.
Ahora lo que vamos a hacer va a ser fijar nuestras patas al mueble. Los dos peinazos de los costados llevan corte 45, las patas también van sesgadas en corte 45. Así que vamos a fijarlas y vamos a apoyar primero nuestro peinazo en corte 45. Lo vamos a fijar por la parte de adentro con pijas para que no se mueva. Después apoyaremos nuestra pata y también vamos a fijar con pija. Ahí se va a ver la cabeza de la pija, pero no nos importa porque ahí encima va a ir otro peinazo que va a cubrir la pija. Entonces la pija o tornillo, como ustedes le llamen, va a quedar oculto. Y de esta manera vamos a sujetar nuestras patas. Cabe mencionar también que la pata tiene una inclinación de 15 grados hacia afuera. No está a 90 grados, tiene una inclinación de 15 grados aproximadamente. Vamos a hacer el mismo procedimiento al otro extremo para fijar las otras dos patas, fijando primero nuestro peinazo. Así como les mostré anteriormente, por la parte de adentro, recuerden que ahí está sólido. Antes de forrar, pusimos relleno de madera para que agarre firmemente. Y una vez que fijamos el peinazo, ahora fijamos la pata igual con pijas de 2 pulgadas y media. Ahí se alcanza a notar un poquito la inclinación de la pata, que no está a 90 grados. Tiene una inclinación, vuelvo a repetir, de 15 grados. Y ahí, aunque se ven las pijas que se sujetan al peinazo, el peinazo que irá por ese lado y que también dará vista, tapará las pijas o las cabezas de los tornillos. Y de esta manera prácticamente ya tenemos armado nuestro mueble. Solo falta hacer los frentes e instalar los cajones, barnizarlo y quedará listo. En esta parte lo que estoy haciendo es sacar el cálculo para extraer el cajón y poner el frente del cajón sobre el cajón, tomando en cuenta estas medidas. Ayudándome con mi escuadra, voy a llevar esa medida al frente de cajón. El frente de cajón no lleva jaladera, lo que lleva es un corte 45 en la parte superior que servirá como jaladera. Vamos a ver si en la siguiente toma se alcanza a distinguir cómo lleva. Sí, aquí se mira el corte 45, donde podrán meter los dedos y jalar el cajón hacia afuera, porque no va a llevar jaladera. Para eso también tuvimos que haber dejado un espacio en la parte de arriba para que alcancen a meter los dedos. Y una vez que acomodamos nuestro frente de cajón, tomando como referencia las medidas, vamos a proceder a fijar el frente con el cajón, utilizando pija de 8 por 1 pulgada o de 3 cuartos para que no traspase. Ahí va a depender mucho de qué grueso haya quedado su frente de cajón para evitar que traspase. Lo probamos y aquí es la parte donde les digo que dejé un corte 45 en la parte superior del cajón para meter los dedos y poderlo jalar, porque como vieron ustedes en la imagen, no lleva jaladeras. Y lo que vamos a hacer a continuación es fijar este peinazo. Aprovechando que no tengo los cajones, vamos a fijarlo por la parte de adentro, igual con pija para que queden ocultas las pijas. Aquí lo que estoy cuidando es que no se vean las cabezas de los tornillos o pijas a la vista. No tener que rezanar, no tener que maltratar la madera, que se vea el mueble lo más limpio posible, que no se vean los métodos de sujeción. Nos vamos a ayudar aquí con nuestro sargento que la sostenga mientras nosotros atornillamos.
y les digo, vamos a atornillar por la parte de adentro. Y pues ya quedó listo nuestro mueblecito, así es como nos quedó. Te agradezco por haber llegado hasta el final del video. Si te gustó, déjame tu like, tu suscripción, déjame un comentario si tienes alguna duda, si en algo te puedo orientar, te voy a contestar a la brevedad posible. Su amigo Rafael Rosales de Carpintería Rosmar se despide de ustedes, esperando y primeramente Dios mirarlos en un próximo video. Nos vemos y hasta la próxima.